Al tomar la palabra y hablar en representación de los gobiernos locales, el alcalde Santos Ramírez destacó el excelente trabajo que realizan el Ministerio de Administración Pública y su ministro Sigmund Freud y la Liga Municipal Dominicana y su presidente Víctor de Asa, quienes se han convertido en verdaderos aliados de los ayuntamientos. Gracias al esfuerzo colectivo de ustedes, se ha logrado el avance de la municipalidad, manifestó Ramírez. En tanto, funcionarios y empleados de la Alcaldía de Baní recibieron con júbilo el reconocimiento, por lo que hoy celebraron junto al Ejecutivo Municipal a ritmo de merengues típicos a cargo de la Banda de Música Municipal. Al llegar al lobby del Ayuntamiento, Santos Ramírez valoró el trabajo y esfuerzo de cada uno de los colaboradores que prestan sus servicios en beneficio de su gestión y la municipalidad. Indicó que el incentivo recibido, una parte se usará para iniciar con la remodelación del Parque Central y la otra para la adquisición de una retropala mecánica. Asimismo, ratificó su compromiso de continuar trabajando para mantener siempre el nombre de Baní en primer lugar. Esto no es de Santos Ramírez. Esto es de todos los colaboradores del Ayuntamiento de Baní, de todos los funcionarios, de todos los empleados a todos los niveles, desde el más humilde barrendero hasta el más alto cargo que es la Alcaldía Municipal. Este es el reconocimiento del trabajo de todo un año por parte de todos ustedes o todos nosotros. Tercer año que el Ayuntamiento Municipal de Baní adquiere este premio. Esto nos compromete a seguir trabajando con mucho mayor esfuerzo, con mucho mayor entusiasmo, con mucho mayor entrega para devolvérselo a mi pueblo en servicio.